solo para ocultar lo que hicieron. No les dejaré este mundo a ellos. Los destruiré a todos y cada uno de ellos. A todos, a Kuzgun, a Fermán, los socios restantes de Behram, no voy a dejar a ninguno con vida. Se lo prometo. Capitana Kudret. Sé que puedes oírme. Lo sé, madre querida. Sé que terminaré lo que empezaste. Pronto todo estará bien. ¿Hijo? Hijo, ¿por qué dormiste aquí? Me quedé dormido. Sí, qué bueno verte. El día está brillante. Prepararé el desayuno y vamos a comer juntos, ¿de acuerdo? No. Tengo que irme. Me cambiaré de ropa y saldré. Tú come. Kuzgun. ¿Ah? No estás viendo a Dila, ¿verdad, hijo?
Mamá, por favor, no empieces de nuevo. Kusgun. Ella es el amor de otra persona ahora. ¿Por qué eres así? Está bien, sí, mamá, está bien. No te vayas, tenemos que hablar. No tengo que escucharte. ¿Te enteraste? Kartal consiguió un trabajo. Trabajará como chofer en una empresa privada. ¿Chofer? Sí. Dios lo ayudó. Gracias a él, mi hijo tiene trabajo. Bien, haré el desayuno. Vamos, hijo, prepárate. Anda. Hoy mismo terminarás con este juego. ¿Qué dices? Ya me escuchaste. Es por el bien de nuestra madre. ¿Nuestra madre? ¿No podías llamarla mamá? ¿Es así ahora? Kartal, no me obligues a abofetearte. No me obligues tú tampoco. Solo estoy aquí por mi madre. O no me volverías a ver. Escúchame. Escúchame bien. Ese tal Fermán que tanto te agrada va a destrozar nuestras vidas, ¿lo entiendes? No me pasará nada, no te preocupes. No eres el único con suerte aquí. Hermano, ¿qué está pasando? Nada está pasando. Kusgun actúa como si fuera el dueño de todos de nuevo. Nada ha cambiado. ¿No sería mejor si lo presionaras? Kumru, no empieces con tus cosas ahora, por favor. ¿Qué dije ahora? ¿En qué te molesté? No lo entiendo. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, normal. ¿Todo está como quieres? A veces. Me pediste que hiciera algo, ¿recuerdas? ¿Qué te pedí? Me pediste que adelantara la fecha de nuestra boda. Fue lo mejor que pude hacer. 16 de octubre. La próxima semana. Estoy sellando el resto de mi vida contigo. Para siempre. ¿Estás contenta? Así es. ¿Bajamos a desayunar? Vamos. Sihan, ¿todo listo? Está listo, pero... ¿Pero qué? Sé que sospechas sobre Fermán. Y tienes toda la razón. Sihan, dime qué está pasando. Vamos a declarar la guerra a Kusgun. Dios no lo quiera, y si es un error. Será como tenga que ser. Espera mi llamada para actuar. Sihan, háganlo. Entendido. Nuestro turno. ¿Unes no está? No. Pero sé dónde estuvo anoche.
Hoy la sacaré de ahí. ¿No? ¿Por qué crees que subió esta foto? Lo hizo únicamente para desafiarnos. No me importa por qué lo hizo. No la presiones, Fermán. Porque eso hará que se una más a Kuzgun. Conoces a Gunes. Ella está obsesionada. Incluso tratará de casarse con Kuzgun para molestarnos. ¿Quieres que eso suceda? Ve y dile a tu jefe que Kuzgun Sebeye está aquí. Kuzgun Sebeye está aquí. Estamos listos. Te voy a pedir algo, Nese. Nunca hables de Gunes y de ese hombre y de la posibilidad de que ellos se casen. Porque eso jamás va a suceder mientras yo viva. Dime, Yilmaz. Señor. Hola, Fermán. Estoy aquí para arruinar tu desayuno. Si te atreves a venir aquí otra vez... Mira, soy un hombre directo, contrario a lo que piensas. No entro por atrás como tú. Me ocupo de mis propios asuntos y no dejo que nadie se encargue de ellos. No presumas en mi casa. Si quieres acabar conmigo, prueba otras formas. Mira, estoy aquí. ¿Qué vas a hacer? Dime. Entonces todavía tienes un casino, ¿no es así? Tendrás que hacer algo mejor que eso. Te ves enojado. ¿Qué pasó? ¿Estoy diciendo algo incorrecto? ¿No tienes un casino? ¿Te estoy calumniando de alguna forma? No intentes hacerte el honesto conmigo. ¿Crees que dejaré que mi prima se quede en un lugar como ese? Fermán, no es necesario seguir. No puedes venir aquí como si nada con un arma. Ah, no tengo que recordarte qué clase de hombre eres, ¿verdad? Les voy a mostrar a todos tu verdadero rostro y sé que eso no te va a gustar. No harás nada. Verán el hombre que realmente eres. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a tomar una foto de tu cara como está ahora y la colgaré en la pared. Ya verás. No sueñes. No lo olvides. Prepárate. ¿Por qué hiciste eso? Cumplo mi promesa. Todavía. A pesar de todo. ¿Por qué debo creer que Kuzgun hizo algo así? Yo solamente intenté sobrevivir. Traté de vengarme de las personas que mataron a mi familia. Al igual que tú quisiste vengarte de Behram Adivar por matar a tu padre. ¿Conoces ese sentimiento? ¿Has pasado por esto? Mi madre. Mi padre. Todos ellos fueron asesinados. ¿Y entonces? ¿Cómo serán las cosas a partir de ahora? ¿Te vengarás de Kuzgun? ¿Y Kuzgun de ti? ¿Eternamente? Yo te prometo. Te prometo que no será así. Cumpliré mi promesa, mientras Kuzgun no me haga romperla. Además, tengo que proteger a mi prima. Ella no puede enseñar en un lugar que se usa como casino ilegal. No puede. ¿Y
¿verdad? Kuzgun estuvo aquí. Parecía muy seguro. Intentará contactarte en cualquier momento. Está bien. ¿Grabaste lo que dijo? Kuzgun estuvo aquí. Parecía muy seguro. Intentará contactarte en cualquier momento. Muchas gracias. Sihan, dime. Es como si lo hubieses adivinado. Fermán llamó a Kadir. Tenemos grabada la llamada. Excelente, bien. Ahora sí que llegó nuestro turno de jugar. ¿Quién lo reportó? ¿Pudiste averiguar quién fue? No, pero evité la redada en el último minuto. ¿Por qué estás tratando de ayudar a Kuzgun? ¿Para ganar su confianza? Ninguno quiere que Kuzgun vaya a la cárcel, ¿verdad? No sé tú, pero yo no estoy interesada en la vida de Kuzgun. Lo sé. Le interesa la vida de Fermán Koruoglu, ¿no es cierto? Presiento que estás a punto de sobrepasar los límites, muchacho. Señora Sermin, siempre voy a estar de su lado. Va a ser mejor para los dos si Kuzgun no va a la cárcel. Créame. Disculpe. ¿Qué fue todo eso? ¿Kuzgun cárcel? Su casino fue allanado anoche, pero él le advirtió. ¿Dejaste que eso pasara? Así es. ¿Por qué proteges a ese tipo? Ali, tengo mucho trabajo. Hablemos más tarde. ¿Por qué protegiste a Kuzgun cuando tuvimos la oportunidad de atraparlo? ¿Te atreves a cuestionar mi forma de actuar? Escucha, Sermin. Dijiste que provocara a Fermán contra Kuzgun. Dijiste que esa era la única forma de destruir a Kuzgun y confié en ti como un tonto y ahora estoy en problemas. Así que me vas a decir claramente qué pretendes hacer. No es de tu incumbencia. No me incumbe. Vengarte de Kuzgun no es lo que quieres. Tienes otro objetivo, ¿no es así? ¿O es que crees que Fermán dejará a Dile y vendrá corriendo a ti? Primero debes preocuparte por tu propia vida, Ali. Kuzgun se llevó a tu padre y te dejó en la calle, ¿recuerdas? No dejes que otro Sebeji se lleve lo que tienes y más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso? Voy saliendo. ¿Qué pasó? Nada. Tu esposo despierta de la hibernación. Tú y tus hombres morirán rápidamente. Pero Kuzgun, su final será diferente. Firmaste tu sentencia de muerte hoy. ¿Qué dijiste? ¡No te escucho! Me aburres. Levántenlo. ¡Suélteme! Di
Dila. ¿No dirás nada sobre lo que pasó esta mañana? También lo viste, él tenía un arma. ¿Tú pretendes ignorar todo lo que pasa hasta que uno de ellos muera? Yo dije lo del arma. Sé que es más fácil culparme, pero... De no ser por ti, Kuzgun no estaría en nuestras vidas. ¿Y si es al contrario? ¿Qué pasa si mi presencia detiene a Fermán después de todo? Si quiere que reine la paz entre todos, mantenga a Gunés alejada de Kuzgun. Porque solo usted puede hacerlo. ¿Cuándo tu padre o tu hermano te dijeron que te alejaras de Kuzgun? ¿Tú los escuchaste? ¿Y tu padre logró detenerte? ¿Cómo yo podré detener a mi hija? Escuche. ¿Quieres protegerla? ¿O son tus celos? Es evidente que no son celos. Te estás engañando. Te entiendo. Te decidiste a pesar de lo que sientes. El hombre que amabas fue tu perdición. Quisiste darle una oportunidad al amor de Fermán. Quieres sanar. Quieres ser amada. Tu corazón dice Kuzgun, pero te casarás porque es lo correcto. Escuche. Si quieres proteger a Gunés, ándate. Sal de nuestras vidas, por favor. Vuelve a tu vida con Kuzgun. No volveré con Kuzgun. ¿Qué pasa si Gunés se casa con él? ¿Vas a seguir cumpliendo tu promesa? Ese desastre sería de su hija, no mío. Dila. Debes poner fin a la guerra entre Fermán y Kuzgun. La verdadera guerra comienza si salgo de esta casa. Se lo aseguro. Entraron a mi casa. ¿Fue Kuzgun? Sus hombres. Nos vemos en tu antigua fábrica. Kuzgun capturó a Kadir, pero escapó en el último minuto. Nadie detiene a los socios de Behram Adivar. ¿Quiere usted que lo acompañe, señor? No. Hoy Kuzgun Sebeji decidió cuánto duraría su vida. El día en que me case con Dila, él no estará vivo. Thank you.
¿Qué diablos, Kuzgun? ¡Muévete! ¡Estás loco! ¡Muévete! ¿Qué diablos te pasa? ¡Mueve tu auto ahora! Tienes que venir conmigo. ¿A dónde? Ya lo verás. Ven. No voy a ir a ningún lado contigo. Dila, tienes que venir. Sube a mi auto ahora. No voy a ir. Dila, ¿qué pasó? Antes no me temías. ¿Acaso tienes miedo de que te confunda? ¿Qué pasó? Créeme que soy la última persona en este mundo que te tiene miedo. Bien, entonces, no hay problema. Sube al auto. Te dije que no. Dila, sube. ¿Ahora quieres obligarme? Eres intolerante al rechazo. No aceptas un no como respuesta. Te hice una promesa y la voy a cumplir. Ahora sube al auto. ¿Qué promesa? Ven conmigo y lo sabrás. Vamos. Esto ya no se trata solo de ti. Entraron a mi casa. Me declararon la guerra. Kuzgun Sebeji ahora está muerto. Dime, ¿cuánto más falta? Ya casi llegamos, paciencia. ¿Por qué me trajiste aquí? No entiendo. ¿Qué planeas ahora? ¿Ahora? Ferman y tú son socios. Gunes sigue quedándose contigo a pesar de que descubriste quién es. ¿Qué intentas probar con todo esto? No quiero probar nada. No la mantengas a tu lado. No la conviertas en una herramienta para tu venganza. Igual que a mí. Mentira, nunca te usé para vengarme. Sí que te crees tus propias mentiras, ¿verdad? ¿Te estás convenciendo de quedarte para siempre con Fermán? ¿Eh? ¿Tan difícil es admitir que me perdiste, Kuzgun? Lo que había entre nosotros ya no existe. Entonces, ¿qué haces con Gunes? ¿Qué pretendes? Gunes es la prima de Fermán, es como su hermana. ¿Qué quieres con ella? ¿Y qué importa? Tú eres la hija de Rifat Bilgin. Y también me gustas. ¿Gunes te gusta? ¿Corresponde su amor? ¿Qué ibas a mostrarme?
Te mostraré la verdadera cara de tu esposo. Ven. ¿De qué estás hablando? Ahí está, mira. Idiota. Kuzgun, Kadir va en camino. El dispositivo está en su lugar. Lo estamos rastreando. Entraron a mi casa. ¿Fue Kuzgun? Sus hombres. Nos vemos en tu antigua fábrica. No lo reconoces. Es uno de los socios de Behram, Kadir. ¿Te acuerdas? Dile. Hola. Kuzgun estuvo aquí. Parecía muy seguro. Intentará contactarte en cualquier momento. Está bien. Tal parece que Kadir es ahora el socio de tu futuro esposo. Míralos, mira a esos malditos. Esta es su verdadera cara. Ese es tu futuro esposo, ¿qué te parece? Este es mi regalo de bodas. Quieres que vuelva contigo, pero todos tus intentos son a costa de hacerme daño. Entiendes mal. Sí, quería que vieras todo con tus ojos, pero no para que vuelvas. Ve y enfréntate al tipo que va a ser tu esposo. ¿Que lo enfrente? Bien. Eso haré. Creo que llegó el momento de explicarlo todo. Adelante, Fermán. Dile a Kuzgun para que entienda. ¿Qué haces con Kadir? No lo pienses tanto, solo dile una mentira. No te esfuerces. Es para proteger tu vida. ¿Por eso está viendo a Kadir? ¿Te quedó claro? ¿Ahora entiendes lo que hace aquí? Y le creíste como si nada. Porque es la verdad. Te engañó bien, pero ¿sabes qué? A mí no puede engañarme. Eso no pasará, no conmigo. Dila, anda, vámonos.
Tú le diste a Shepdet armas para protegerme, ¿cierto? Atacaron mi cafetería. ¿Sabes? Estoy empezando a entender. Hubo ataques de vez en cuando. Con eso estuve siempre alerta. Y no pude dejar mi arma. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que Dylan no volvería conmigo nunca si es que yo no dejaba las armas, ¿no es cierto? Sheref Dagistanli, su hombre Ayhan, Kuzgun Sebeji, quien mató a su abuelo Behram Adibar, ¿dice esto? ¿Por qué razón te daría un arma? No, no cambie este tema. No me hagas discutir estupideces. Quiero saber si eso es cierto o no. Solo eso quiero saber. ¿Tus perros atacaron la cafetería? ¿Ah? ¿Eh? No tengo nada que ver con el ataque a tu local. Ese Shepdet del que estás hablando, yo no conozco a ningún tipo con ese nombre. Increíble. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Genial, genial. Yo ya cumplí con mi parte. No tengo ni una palabra más que decirte. Puedes creer lo que quieras. Me largo de aquí. Aguarda. Soy la única razón por la que sigues vivo. Y claro, también por Dila. La única razón por la que no fuiste a la cárcel por matar a Bora es Dila. Ni siquiera fuiste detenido por el asesinato de Behram Adibar, porque yo limpié tu desastre. ¿Y por quién lo hice? Por Dila. Fermán, ya basta. ¿Te cuesta aceptar que vives gracias a lo que yo he hecho? Preferiría darme un tiro en la cabeza antes de ser libre por algo que tú hiciste, imbécil. ¿De qué estás hablando? Me entregaré a la policía. Mi libertad no está en las manos de nadie. ¿De qué está hablando, Dila? Pero tu vida está en mis manos. Los socios de Behram Adibar dejaron de atacarte porque yo les pedí que se detuvieran. ¡Es suficiente! Eres un perdedor protegido por tu peor enemigo. ¡Kuzgun! Por favor, déjalo ir. Sí, está bien, está bien. Está bien. ¿No me mataste porque este tipo te dijo que no lo hicieras? ¿Ah? Se lo debes a Fermán Koruoglu. Si la sangre de Behram permaneció en el suelo, es porque hicimos un trato con Fermán. O hubieras muerto 10 veces. Hubiera muerto 10 veces. No me digas. Tranquilo. ¿Y tú le crees a estos imbéciles? ¿Ah? Estoy viendo a Kadir porque te estoy protegiendo a ti, Yakuzgun. Soy una buena persona. Encontró tu debilidad y te atacó por ese lado. ¿No te das cuenta? Pero yo ya me harté. Se acabó todo. No hay más trato. Se terminó. El trato se termina ahora. Puedes estar seguro. Ese trato terminó cuando entraste en mi casa. Escucha. No, espera un minuto, no te metas. Kadir, no decidas nada ahora. No más protección, señor. ¿De qué protección hablas? ¿Qué protección, idiota? Tu poder no significa nada para mí. Soy capaz de quitarme la vida antes de agradecerte. Ahora quiero saber quién te va a proteger de mí. ¿Quién te protegerá de mí? Si quieren guerra, la tendremos. La sangre va a correr. La suya o la mía, alguien va a morir. Esta historia no va a terminar así. Quería protegerme, el muy idiota. Ya verás, imbécil. Si Han lleva a todos a la cafetería,